El 23 de octubre de 1906, casi 3 años después del mítico primer vuelo de los hermanos Wright, el brasileño Alberto Santos Dumont voló con su 14 bis 60 metros junto al Sena en el Parque de Bagatelle en París ante cientos de testigos. Su aparato, con estructura de bambú y madera con juntas de aluminio forrada con seda japonesa, tenía 2 ruedas de bicicleta como tren de aterrizaje y un cesto de mimbre como cabina del piloto. Y para el vuelo, un motor de 50 caballos. Para la mayoría de los expertos en aviación, esta fue la primera vez que voló un avión propiamente dicho. El 14 bis despegó sin ayuda de catapulta ni con la necesidad de esperar una corriente de viento apropiada, como sucedió en el caso de los Wright. Este es el detalle que hace que muchos se planteen de que realmente se pudiera llamar avión al aparato de los Wright. De modo que muchos consideran que el padre de la aviación es este brasileño nacido en Palmira, ciudad que en 1932 mudó su nombre por el de Santos Dumont. A pesar de esto, la Federación Aeronáutica Internacional reconoce el vuelo de los hermanos Wright del 17 de diciembre de 1903 como el primero tripulado, sostenido, controlado y hecho en un aparato más pesado que el aire.